noches, claperas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo, vamos a hacer un álbum ruso. No os lo puedo enseñar porque son un montonazo de vídeos. Voy a tener que ir haciéndolo poquito a poco, entonces tendría que hacer la introducción cuando ya lo tuviera hecho. Y no... se me pillaría el toro, es imposible, porque ya os digo que, bueno, van a ser en partidas de, no sé si serán 4, 5, 6, 3, no sé cuántos vídeos van a ser, lo iré viendo según los vaya montando, pero vamos a hacer un álbum ruso con la diferencia de que la versión que vamos a hacer es sin coser, ¿vale? No vamos a coser el álbum. ¿Por qué? Porque yo no tengo, entre otras cosas, no tengo máquina de coser. Tengo pendiente hacer un álbum ruso cosido, pero no va a ser hoy, porque no tengo máquina de coser, entonces aquí en Madrid no puedo coser la encuadernación. Entonces vamos a hacer una versión para no tener que usar máquina de coser, que nos va a ayudar a esas personas que o no tengáis máquina tampoco, o no sepáis coser, o cualquier otra variante, o no os apetezca sacar la máquina de coser, que a lo mejor la tenéis guardada, para coser cuatro tonterías, ¿vale? Entonces vamos a empezar haciendo la versión sin coser, ¿vale? Este álbum lo voy a hacer para mi tía Marian, voy a hacer con muchísimo cariño, porque bueno, cumple 25 años de casada, las bodas de plata, y va a ser mi regalito para esa boda. Con lo cual, creo que la primera parte la subiré el sábado 14. Que ya podrá tener ella el álbum en sus manos y entonces puedo ir ya poniendo vídeos para que no ella no sepa lo que voy a hacer. ¿Vale? Para empezar, bueno, ya fuera de la historia que os he contado, os digo, vais a necesitar 6 cartones. Lo vamos a hacer bastante grande, ¿vale? Para ser un álbum, es un álbum bastante grandecito. 8 pulgadas, perdón, 8 pulgadas por 10, ¿de acuerdo? Podéis hacerlo más grande si queréis, pero entonces a mí me iba a pesar un montón y lo tengo que transportar, entonces pues es más cómodo así. Son 6 cartones, ¿vale? De 8 pulgadas, como os he dicho, por 10. Que a estos cartones ya los tengo recortados y los tengo pintados. ¿Con qué? Con Chalpaint. Del color de la tela que vayáis a utilizar, ¿vale? Vamos a necesitar tela del color que queráis. Yo en este caso he utilizado un verde mint, porque la colección con la que lo voy a hacer es la de Secret Garden, de Artemio, que la presenté, os la enseñé hace poquito, ¿vale? Es con esta. Como tiene muchos mint y muchos rosas, he decidido usar el verde mint, que es algo distinto. Y quería que la pintura fuera juego. No tengo verde mint, entonces he utilizado el Chalpaint de la pajarita y he utilizado verde albahaca, el CP18, y blanco nube, CP01. ¿Vale? Los he mezclado, muy poquito verde, muchísimo blanco, y me ha quedado un color más o menos parecido. Tampoco hace falta que sea muy muy igual, porque luego va a ir tapado con... Y he pintado todos los bordes. Y el borde que va a quedar en el exterior del álbum, que es por donde se van a abrir las hojas, le he pintado como... metiéndome como 2 pulgadas y media, 3 pulgadas, ¿vale? Porque aquí voy a hacer sobres, y entonces para que cuando se vea el agujero no se vea feo ni esas cosillas. Entonces, primera cosa de todo, 6 cartones de 8 por 10 pulgadas, pintamos todos los bordes, también acordaros de pintar bien el bordecito este, ¿vale? Este bordecito, que todo quede muy bien pintado, y este borde, ya este borde da un poco igual, el borde que va a pegar en el lomo, da un poco igual que lo pintéis del todo o no, pero sí un poquito los bordes de la base. Y los pintamos con Chalpaint. Eso, primera labor, que no os enseño cómo se hace porque, bueno, tampoco tiene mucha ciencia. Necesitáis cola de encuadernar, taqui, cola de alcohol, la de carrot cake, que es la que yo tengo,
cola de encuadernar, pegamento fuerte. Necesitáis lo que os he dicho, tela, no me acordaba de qué es lo que os había dicho, tela. Yo tengo aquí ya parte del lomo hecho, ¿vale? De la tela que vamos a utilizar, vamos a cortar tiras de 3 pulgadas por 8 pulgadas, ¿vale? Que es lo que tiene nuestro lomo de ancho, ¿vale? Nuestro lomo de largo, de alto. 3 pulgadas, ¿vale? Por 8 pulgadas. Podéis cortarlo más grande. Yo en este caso lo he cortado más grande porque lo he cortado a ojo. Y os voy a enseñar a hacerlo. Cortamos un trocito para que nos quede totalmente recto, que no nos quede... que estos pelillos no nos queden, ¿vale? Cortamos totalmente recto nuestra parte. Abrimos. Nuestra cola. Siempre le guardo la tapita esa, ¿vale? Porque hace que no se nos estropee tanto. Abrimos nuestra cola y le damos a una tira. Necesitáis las 6 tiras estas y 6 tiras de largo, el que vosotros queráis, mínimo 8 pulgadas, y de ancho media pulgada. ¿Vale? Pintamos. La tira, yo la he hecho un poquito más grande porque así cuando la pinto puedo sujetarla sin mancharme las manos. Llegad bien a la esquinita, ¿vale? Siempre bien a los bordes. Ponemos en nuestro borde de la tela y en el centro de la tira, lo más centrado que podáis. No hace falta que esté en el centro, no hace falta que midáis el centro, pero sí dejarlo bien centradito, ¿vale? Y pegamos muy muy bien. Una vez que está pegado, lo colocamos debajo de un peso. Yo en este caso lo pongo siempre debajo de la tabla porque es muy cómodo y lo tengo siempre a mano. Como veis, yo no trabajo sobre la tabla de corte para que no se me manche, no se me estropee con el pegamento. Tengo esta base, que ya sabéis que es mi base de mix media. Y por supuesto, base que hay que limpiar. Después de utilizar, limpiáis. Pues eso que os acabo de enseñar, lo hacemos con 7 tiras. Creo que antes os he dicho 6, no son 6, son 7, ¿vale? Yo aquí tengo 6... y lo hacéis con 7. Para terminar la tira que nos lo he mostrado, jolines, colocamos nuestro cartoncillo, marcamos aquí y cortamos. Y así nos queda del tamaño perfecto del cartón. Y luego, en los picos de la cartulina, cortamos ligeramente al bies, ¿vale? Y hacemos lo mismo con la otra parte que ya teníamos recortada. Le hacemos un ligero bies e igualamos si con la cartulina no nos ha quedado muy igualado. ¿De acuerdo? Este lo vamos a dejar, ya tenemos nuestra tira, la dejamos aquí
secando y mientras esa se seca vamos a ir montando las demás. Para montar las tiras tenemos los 6 cartones y empezamos con uno. Damos pegamento en nuestro lateral, colocamos a ras de la cartulina, ¿vale? Ahí, y pegamos muy muy bien. Voy a apartar esto para que no me moleste. Y empezamos. Podéis echar el pegamento tanto en la cartulina como en... tanto en el cartón. La cartulina no tiene que llevar pegamento. O sea, se os puede salir el pegamento, pero no se va a pegar en nada, ¿vale? Y quizás sea más cómodo si lo ponéis el pegamento sobre el cartón en vez de sobre la tela. Quitamos restos y colocamos nuestro borde, el interior, ¿vale? Que es el que no hemos pintado tanto, y lo colocamos en nuestro cartón. ¿Vale? Y dejamos que se seque. Doblamos por donde la cartulina y colocamos la cartulina hacia abajo. Siguiente papelito. Ponemos cola de encuadernar. Y ponemos nuestra cartulina justo a ras de nuestro cartón, ¿vale? Si le damos la vuelta, veis que queda el cartón justo a ras de la cartulina, ¿de acuerdo? Exactamente igual que antes, pero en el otro lado. Bien. Siempre os recomiendo que le pongáis un poquito de pegamento en el bordecito de la tela para que no se siga despeluchando y si no se ha pegado bien, se termine de pegar bien, que no sea un incordio luego a la hora de adornar, ¿vale? Y colocamos bien. Vale. Cogemos el lado que ya tenemos seco. Y ponemos el siguiente cartón pegado aquí. De esta forma nos irá quedando una especie de espina.
Os lo voy a mostrar así porque lo voy a ir haciendo ya a cámara rápida, porque si no esto tarda una eternidad hasta que lo... Dejadlo muy bien cuadrado, ¿vale? Que quede justo al ras y entonces nos irá quedando una especie de espina y entre medias el cartoncillo. ¿De acuerdo? Así vamos pegando todos. Y cuando ya los tenga todos, vuelvo y continuamos. Como veis, ya tengo montado el lomo del álbum. Creo que os he dicho que eran 6 trocitos de tela con la cartulina. No son 6, son 7. ¿Vale? Porque tienen que quedarme uno en este lateral y otro en este lateral sin pegar a nada más. Que son los que nos van a unir todo el álbum al lomo. ¿Vale? O sea, a las portadas y a lo que es la encuadernación en sí. Una vez que tenemos esto, vamos a ponerle entre medias, vamos a cortar tiras de papel de media pulgada y se la vamos a poner aquí, de media pulgada por 10, ¿vale? Que nos sobre un trocito por arriba y por abajo. Es decir, yo tengo el álbum así y esto iría colocado aquí. Tiene que ser un pelín menos de medio centímetro, ¿vale? Para que pueda doblar sin problemas, ¿vale? Se lo vamos a poner. Yo lo que voy a hacer, voy a cortarlos de papel decorado. Tengo por ejemplo este, ¿vale? Se los voy a cortar y ya os digo, de media pulgada. Tiras, yo en este caso las tiras son de 12 pulgadas porque bueno, es la medida que tenía, pero tampoco pasa nada. Y lo que vamos a hacer es colocar estas tiras aquí encima de la tira de cartulina, dando
juego a la doblez, ¿vale? Que la doblez pueda hacerla sin problema. Para eso, con más cola, las vamos a pegar. Y doblamos también esa parte que nos sobra. Aquí le voy a cortar un trozo porque lo he cortado muy largo. La doblamos hacia atrás. Esta es una forma de reforzar nuestra encuadernación sin tener que coserla, ¿vale? Esto que os acabo de enseñar lo vamos a hacer en todas las uniones, las 7 que tenemos, ¿vale? Los 7 trocitos de tela, y lo hago en un momento y estoy con vosotros. Ya tengo todos los papelitos decorados, ¿vale? Colocados. Y ahora lo que vamos a hacer es, y están todos, como veis, a ver, como veis, todos dobladitos y colocados ahí dentro. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este lomo? Este lomo lo tenemos que reforzar, no lo podemos dejar así. Y entonces lo que vamos a hacer es, con gasas, de las de curar las heridas que todos tenemos en casa en algún momento, pues por cualquier problema, ¿vale? Tenemos... Uy, estas vienen mal cosidas. Venían unidas. Vamos a abrirlas del todo. ¿Veis? Tiene ahí un fallito de tejido. Estas gasas son gasas sin tejer, son gasas... Se llaman así, ¿vale? Las colocamos y las vamos a ir pegando en nuestro lomo. Uy. Voy a ver si así. Y lo que vamos a hacer es ponerle pegamento a todo hasta donde llega la cartulina, ¿vale? Todo esto llevará pegamento y le iremos poniendo encima las gasas para el refuerzo de nuestro lomo. No pasa nada porque cuando coloquéis las gasas le pongáis pegamento también al cartón, ¿vale? No hay problema en ese sentido porque la gasa es muy flexible, muy finita, y lo único que va a hacer va a ser reforzar, pero no le va a quitar movilidad. Tenéis un pincel un poquito más grande, también podéis usarlo. Yo es que no me apetece manchar otro pincel.
aparte de que, como veis, he cambiado de localización. Bueno, no lo habéis visto, pero lo intuiréis por la luz. Esta no es la luz con la que yo suelo trabajar, pero tengo a mi hermana viviendo en casa. Y me he tenido que trasladar al salón. Me ha quitado mi habitación de scrap. Pero bueno, todo sea por la familia. ¿Vale? Y ahora ya ponemos la gasa. La colocamos. No pasa nada porque queden arruguillas. ¿Vale? Es solo para reforzar el lomo. Colocamos así bien. Y lo que nos sobre por uno de los laterales o por los laterales, lo doblamos y lo colocamos sobre la gasa que acabamos ya de pegar. ¿Vale? Como se va a pegar sin problemas porque tiene mucha cola de excedente, pegamos bien la gasa. Ponemos más por aquí arriba para que le dejamos bien pegado y los bordes o los recortamos, es una opción. Si los recortáis, recortadlos a ras, muy muy a ras, y luego meted los hilillos que os sobran, ¿vale? Le ponéis aquí un poquito de pegamento aquí al ras y metéis los pelitos. ¿Vale? Y así hacemos un refuerzo muy muy bueno. Es un poco pringoso, un poco no, es muy pringoso, porque os tendréis que manchar y eso de cola y tal. Pero es una forma muy buena de reforzar los lomos. Esto lo voy a hacer con otras dos gasas más, ¿vale? En total tres gasas. Para que el refuerzo sea totalmente óptimo. Id colocando las gasas. Como aquí ya tenemos una parte con doble capa, por llamarlo de alguna forma, porque la hemos doblado, la gasa siguiente empezará justo a esta línea, que es donde ha quedado la doblez, ¿vale? Intentad que queden más o menos las mismas capas de gasa en todo el lomo para que no quede súper gordo. Por un lado y casi sin gasa por otro, ¿de acuerdo? Ponemos pegamento. Y os lo paso esto ya a cámara rápida porque ya os digo, lo mismo que he hecho ahora, lo repetimos con las otras dos gasitas que tenemos ahí pendientes. Thank you.
pues tenemos ya toda la estructura reforzada con nuestra gasita. Y ya, por último, lo que vamos a hacer para ya terminar de hacer nuestro lomito es colocarle un trozo de tela desde el final, del principio al final, que cubra todo el lomo. Para eso, lo que le he hecho ha sido, he cogido un trozo de tela y he rematado los bordes, ¿vale? Doblándolos hacia adentro, para que así la parte de fuera me quede totalmente lisa y no se me vaya despeluchando todo, ¿vale? Empezamos por el bordecito y pegamos igual, donde hemos puesto la gasa, nada de pegarlo más fuera ni más dentro. Voy a intentar que esto, a ver si consigo que se quede de pie. Bueno, no se queda. Así que lo voy a colocar como buenamente se pueda. Lo pego ahí al borde. Y por supuesto bien alineado, que nos quede bonito. ¿Vale? Y ahora ya que tenemos esa parte pegada, vamos a colocar todo lo demás. Como veis, el álbum ruso, las hojas que tiene son de cartón, por eso hay que reforzar muchísimo el lomo, ¿vale? Si no vais a coserlo, porque si lo coséis es distinto, es mucho más fuerte, se queda más estable y más tal. Si no lo vais a coser, como es mi caso, reforzadlo bastante. Es preferible que quede súper súper fuerte que no que quede súper débil, ¿vale? Porque un álbum ruso débil no aguanta suficiente, sobre todo si no es para vosotros, porque vosotros sabéis tratar un álbum ruso, lo más seguro, porque lo habéis hecho vosotros y entonces sabéis hasta qué punto puede llegar esa doblez o esa manipulación o esas historias. Pero si no, si es para regalar, como es el mío en este caso, cargadlo bien de refuerzo, porque la gente, o sea, no toda la gente hace scrap. Yo en este caso, a quien se lo voy a regalar no hace scrap, hace patchwork, pero claro, no es lo mismo. O sea, por mucho que sepan hacer manualidades, historias, no es el mismo el trato que se tiene a según qué, qué área, ¿vale? Y ahí colocamos nuestra tela. ¿Vale? Y pegamos muy, 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 muy bien. Vamos colocando poquito a poquito, suave, suavecito. Lo siento, tenía que decirlo, si no lo digo reviento. Y ya con una regla voy a ir. No tengo una regla más rígida, por eso lo hago con esta, pero lo suyo es que, a ver si tenéis una regla más rígida, es más cómodo con una regla más rígida, ¿vale? Vais metiendo que se nos quede todo perfectamente pegado. Esto es más o menos como cuando hacéis una espina, que os encargáis de que absolutamente todos los trocitos de la espina queden bien pegados al lomo. Pues esto es exactamente igual, que todos los trocitos de nuestra encuadernación queden bien, 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 bien pegados. ¿De acuerdo? Y ya, con esto bien pegadito y bien colocado, tenemos nuestra estructura primera terminada.
Tengo al gato metido en una caja. Perdonadme, por eso ha sonado algo y me ha asustado. Pensé que iba a ir ahora. Esto lo vamos a dejar secar muy muy bien. Creo que por hoy tenéis suficiente trabajo. No voy a grabar más por ahora, o sea, hasta aquí este vídeo de hoy con la estructura. Subiré los vídeos como siempre, miércoles y sábado. Y así que el próximo miércoles vamos a hacer los lomos de nuestro álbum, ¿vale? Vamos a hacer el lomo con la portada y la contraportada. Y todo, recuerdo, sin coser. Pues hasta aquí nuestra estructura de álbum ruso. Dejad secar muy muy bien, intentad que seque de pie, ¿vale? Para que no haga fuerza ninguna hoja contra el pegamento, ni haya historias, ni que uno se abra para un lado ni para otro, y que quede así un poco redondito, ¿vale? Para que coja un poquito de movilidad. Y cuando se seque, ya podréis manipularlo sin problema. Pero por ahora, dejadlo así bien, bien, bien seco. Y el miércoles os seguimos con ello. Hasta pronto. Si os ha gustado, por supuesto, darme un like, que se me olvidaba, me iba a ir ya sin decíroslo. Si os ha gustado hasta ahora la estructura, darme un like, compartir, suscribiros para no perderos los siguientes vídeos, que si queréis hacerlo os van a venir bien. Y nos vemos el miércoles. ¡Hasta pronto!